Soy Chihuahua y hoy tenemos una partida de conquista en Damaman Peak. Damaman. Este puto mapa siempre me confunde el nombre. Damaman Peak, y aquí estoy tratando de salir. ¡No me dejan salir! Todos están acampando en el puto corredor. Entonces voy a tener que ir hasta el fondo para poder salir de ahí. Y vieron todo el sneaky sneaky behind your Vicky. Me dio mucha risa, estaba jugando una partida de Rush antes que esta. Y la partida me fue bien, no era nada espectacular como para hacer una... Como para hacer un video, pero me pareció muy vacilón esa entrada en la cual pues llegué a donde el enemigo, nadie se dio cuenta que estaba ahí, hice un poquito de desorden cuando no me habían visto. Resulta que estoy jugando con la G36C, que es este rifle que no había utilizado, no les miento, es una carabina de ingeniero que no había utilizado desde que jugaba este juego en PlayStation, que hace mucho tiempo no lo juego. Y era porque realmente usaba tan poquito la clase de ingeniero en PC que realmente no lo había desbloqueado. Y por Dios, no me acordaba lo buena de esta clase que es. Durante el largo de este video de ahora, que por cierto, gracias a todos los que le dieron like al video de Firefall de ayer, me ha gustado muchísimo como lo ha recibido la gente. Probablemente haga un poquito más videos de este, porque la verdad es que el juego está muy divertido. Me preguntaron que si me estaban pagando por él. Pues la verdad es que no me están pagando por nada, simple y sencillamente me pareció un buen juego. Pero quería hablarles un poquito durante este video, mientras jugamos un poquito de Battlefield, que la verdad es que es un juego que, como ustedes ya saben, se me da bastante bien y es algo divertido, les doy consejos, etcétera. Pero hoy tenía ganas de hablar de un poquito de la dirección de mi canal. Estaba viendo, como ahorita el canal cambió de formato, porque nos obligaron a todos los youtubers a cambiar el formato nuevo de YouTube, pues se me ocurrió fijarme un poquito en mis listas de reproducción, los videos que tenía de antes, los diferentes tipos de juegos, y me parecía vacilón todo lo que antes subía de Call of Duty, ahora lo poquito que estoy subiendo de Call of Duty. Y me pregunté, ¿por qué? Si es que ya no me gusta Call of Duty. Realmente no es así. Y claro, también quería invitarlos a ustedes a que opinen también. Porque antes mi canal tenía como un énfasis muy fuerte en Call of Duty. Y hacía muchos otros juegos, hacía juegos de arcade y hacía un montón de cosas. Me estaba acordándome de los me gusta y no me gusta que utilizaba, los likes y dislikes para diferentes formas. Y obviamente que también se me han bajado un montón de reproducciones, no culpa de ustedes, nada que ver, eso no... Realmente es un poquito más culpa de YouTube, que ahora tiene un sistema muy distinto de cómo recomienda diferentes canales. Y no sé, parece que no se me ha bajado realmente la cantidad de suscriptores que tengo todos los días. Eso es igual, pero la cantidad de reproducciones sí, no me molesta, no crean que es que por eso voy a ir ni nada. Simplemente es una cuestión de YouTube pues cambió bastante y la verdad es que afectó a algunos youtubers. Y a mí se me bajaron las reproducciones como un 30-40%, la verdad es que es bastante. Obviamente ya no le desde que nació Sophie tampoco le dedico tanto tiempo al canal como le dedicaba antes, y también eso supongo que tiene que ver. Y a los que sí están viendo este video, pues obviamente me dirijo a ustedes, muchísimas gracias por quedarse por tanto tiempo. La verdad es que sigo teniendo buenísimo feedback y sigo teniendo buenísima aceptación entre la gente, y me siento muy querido, y a la gente le gustan mis series y les gustan mis videos y les gustan mis ediciones y les gustan mis comentarios. Y eso hace que todo valga la pena. Porque obviamente me gustaría que me viera más gente, pero realmente no es ningún problema. Estaba pensando yo si Battlefield o Call of Duty son como los juegos principales en los que yo estoy jugando acá. No es que siento que la saga de Call of Duty esté muerta, ni mucho menos. La verdad es que tiene muchísimo más que dar, y la verdad es que Black Ops 2 es un juego que he disfrutado muchísimo. Yo personalmente siento que me he embotado un poquito con el juego. Le he dedicado tantísimas horas desde Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, inclusive antes de subir videos de YouTube, y después cuando empecé a jugar Black Ops, que fue un juego que yo creo que nunca había jugado un juego tanto como jugué el primer Black Ops. Y después Modern Warfare 3, la verdad es que no me gustó, todos lo vieron.
Y luego salió Black Ops 2, que me pareció buenísimo el juego y otra vez volví a tomar el vicio y todo. Pero siento que, no sé, es como una vez más de lo mismo, más de lo mismo. Y tantas clases y tantos killstreaks y tantas otras cosas que se pueden hacer, pues realmente no me da la misma sensación de... De cosa buena que me da Battlefield. Y por eso es que estoy subiendo un poquito más de Battlefield y variando un poquillo más el canal. Pues bueno, eso tenía ganas de contarles a ustedes y que ustedes me dijeran qué es lo que sienten del canal hoy en día. Si les parece que ha mejorado, si me les parece que yo antes volaba. ¿Qué les gustaría ver? Obviamente voy a seguir jugando Call of Duty porque es un juego que me gusta, pero ahora lo juego con menos. Antes lo jugaba con sensación de try hard para sacar buenas partidas y ahorita lo juego nada más por vacilón. Entonces, díganme ustedes ahí abajo en los comentarios qué es lo que piensan, qué ha pasado en el canal mío en el último año, sobre todo desde que salió el último Call of Duty, y qué les gustaría ver, porque obviamente es algo que siempre vale la pena de saber, ¿no? Bueno, chicos, si les gustó el video, denle un like y favorito. Si no les gustó, ya saben, denle lo que les dé la gana y hasta la próxima vez. ¡Adiós!